Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Mallory Gamer y hoy estoy en Skype, una nueva modalidad de Bosscraft. Miren, esta modalidad de entrada te dan la isla. Obviamente los que ya han jugado Skype ya saben lo que es. Prácticamente lo básico de esto es ir a las minas, ir a las cosechas, sacar todo lo que puedas de eso y después ahí venderlo. Mi amor, el que se ve allá con la bota de malla bien bonito que viene hacia mí, me va a regalar unas llaves que ha estado farmeando. Lo bonito de acá está en que tú puedes ir a la war AFK y de ahí podés farmear llaves, dinero, llaves esencia por las bote party también. Ahí está, miren, 64, 2 stacks más o menos de llaves. Miren el dinero que tengo, soy pobre, literal soy pobre, soy una persona pobre ahorita. Voy a ir a la guard, la cual me costó encontrarla. Lo vamos a hacer así para ir más rápido. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Déjenme decirle que tengo una mano chueca, tuve un accidente y ahora tengo una mano menos. Soy una manca prácticamente. Vamos a seguir acá. Mi grabador de video me hizo una jugada espantosa, no logré encontrar. Quiero ver a dónde encuentro el. Aquí está la zona AFK, solo pones pleca, guard, AFK y ahí te quedas. Yo aquí anduve buscando, como les digo, ando chueca de la mano, me cuesta moverme. Aquí anduve buscando, encontré la cajita donde se tiene. Recuerden, tenía solo cero de dinero, hoy tengo 8 millones aquí. Aquí así sigue la cuenta, ahí es. Lo voy a estar adelantando para que no aburrir tampoco con el video tan largo. Me salió un video de casi una hora y fichas, solo recolectando cositas con el dinero. Puedes comprar PVs también, solo que son algo cariñosas, pero igual, como te digo, vos farmeas toda la noche, te quedas a FK, ¿no? Nadie te va a sacar, nadie te va a decir nada. Yo siento que Bosscraft es un servidor bastante amigable donde podés jugar tranquilamente. Normalmente, no, es solo un incidente que tuvimos por ahí, pero fue el primer día que entré a Bosscraft, entré a Skype, que estaba también conectado mi novio y quizás fue probablemente el anti-cheater lo vio como doble cuenta o a saber multicuenta. Nos tocó ir a SS, bueno, a él le tocó ir a SS, fue a enseñar que no teníamos nada, que somos legales. Pero Bosscraft lo interesante es, además de que es hispano, cosa que se agradece porque realmente los servidores, los gringos son un poco más difíciles de comprender a veces lo que quiere, lo que te dan y cuestiones así. Acá no, aquí tú entras, si tienes algún problema, abres ticket, 24/7 están ayudándote, no es una cuestión de, vamos a adelantar un poquito más el video, aquí me van a adelantar un poquito. Ya tengo 83 millones. Aquí 853 millones ya. El chico que está aquí tiene 549 y 550 millones. La caja le dio un milloncito. Ahí está. Creo que ese es Bedrox. Creo que se llamaba el niño que estaba ahí. No estoy muy segura. Mientras yo estaba a abrir y abrir cajas, a mí no me aburre abrir cajas, la verdad, me encanta estar abriendo cajitas. Obviamente ese dinero sirve para aumentar, para que los generadores que te regalan
porque de entrada te regalan 6 generadores. De esos 6 generadores, en tu isla ya tenés un lugar donde ponerlo, la cual yo ya lo arruiné. Más adelante David va a tener que ayudarme a arreglarlo, porque yo ya lo chingué como siempre. José me va a burlar de mí. José ya sabe que yo soy una experta destruyendo todo. Pero hay shop, hay AH, hay de todo también para poder comprar. Te dan llaves esencias y llaves llaves de todo tipo. Vamos a ver. Ahí sí, seguía yo con un montón de llaves. Vamos a adelantarlo porque realmente sí es larguísimo. Ahí está. Vamos a adelantar un poquito más. Ahí ya regalé las 3 llaves que tenía a Bedrox. Gracias, Bedrox. Me regaló un montón de stack de nederita. Imagino que me vio con mi cota de valla y pensó que no tenía nada. Así que me regaló nederita. Bien bonito, Bedrox. Gracias, Bedrox. Ahí sigo abriendo llaves, ya van a ver con cuánto terminé. Muy interesante este modo solito, solo con los eventos. Hay minería que vas y vas con los ¿cómo que se llama? Vas y empezás con carbón. Despacio vas con carbón, después vas con otras minas y así. Ahí estáis viendo una cosita tirada. Salgo corriendo porque no puedo desperdiciar nada. Ahí está. Era una pala usada y era un generador. ¿Qué me puede servir? El niño se me queda viendo como, what the fuck, ¿por qué sale corriendo? Pues déjeme decirle que a mí me sirve todo. Ahí está, estamos y seguimos con las siguientes llaves. Aquí creo que cuando yo quise regalar unas llaves, creo que me agaché. Quiero ver aquí. Tenía 1 billón ya. Tenía 1 billón, quiero ver aquí cuando ya me estaba agachando acá. Creo yo. Ahí le regalé a este niño también, a Chepito Love. Y aquí estaba la niña, pero no me vio las llaves, así que Chepito se robó la llave. Bueno, no se la robó, la verdad que a mí se me cayó. Ahí está, 25 billones, un montón. Ah, pues ahí me agaché y me dio como resultado que todas las llaves se abrieron, se abrió de una vez la llave. Y de ahí me dio 3 billones, tenía de 1 billón, pasé a 3 billones. De ahí me puse a... Me voy a ir a buscar la de las llaves. La de dinero. Para no aburrirle en la... Si ven esos cortes es por eso. Porque realmente me quedó fatal el video anterior. La voz no me dio el... Me lo dejó toda mal puesta. Así que pues, en vez de cortarlo así, mejor cortarlo de una vez, sobreponer mi voz y es más fácil. Ahí está el comando bote, también está el bote 40 y el bote para la gente que le gusta ganar cositas gratis. Aquí vos, eso es lo que tiene. Además de que es un servidor amigable, rápido te atienden los tickets, si tienes algún problema rápido te lo resuelve. Hay también servidor de Discord. Como te digo, 24/7, a mí ya me han atendido. No dicen, no, es que estás durmiendo, es que tenemos vida, que todo ese tipo de cosas. No, acá rápido te
Bueno, le seguimos acá con los detalles. Vale. Voy a terminar acá, vamos a seguir acá, vamos a hacer lo de las botes. Les voy a enseñar qué es lo que me dieron, porque por aquí ven, tuve que comprar un PB. Ah, esta sí no supe qué pasó. Hice la conversión de eventos. Ahí está, ahí me sale incluso. Te dan cajas, te dan ve ahí está, ve, te dan libros, me imagino que para ponerle a la asada o a ponerle a al pico. Y pasó que no me dieron nada. Bueno, yo no vi nada. Ahí está, ve, caja de eventos. Y no tengo nada, no sé qué pasó, no sé si estoy equivocada o que alguien que me diga qué pasó ahí. Tú por favor me lo ponga en el texto, ahí en que me lo diga o por Discord o por acá, por favor. Porque ahí claramente dice el jugador acaba de abrir la caja de eventos, pero no sale nada. Ahí está, obtenido la recompensa más un ingeniero, me dice. Pero no tengo nada. ¿O será que me dan puede ser que quizás esté en el ¿cómo se llama? Ya sé dónde tiene que estar eso. Puede ser que en la donde están las cuestiones donde dice clasificaciones o cosas así. No, pero está bien interesante. Aquí si te gusta estar farmeando fácilmente, ganar dinero. Mira, esta es la mejora para el slime. Casi 20, 225 millones. Bueno, yo terminé con 4.2 millones. Le sigo acá, quiero ver. Y fui a arruinar mi isla, por cierto. José es el que va a reír de eso. Soy una pequeña destructora de isla. Ahí está la isla, miren. Bien bonita la isla que te dan. Como te digo, estoy medio manca, ya de por sí era manca, pero hoy estoy medio manca. Después del accidente he tenido que de recuperar mi manita. Vaya, miren, acá en este pedazo, en los botes te dan un montón de asadas y yo no entendía para qué eran las asadas. Las asadas son varitas con las que vos podés comprar, vender de una lo que has recolectado. Y cada una te da una cierta cantidad extra. ¿Ves? Y los usos son de 10 nada más. Pero tenés que encontrar la mejor posible con la mayor cantidad de por 3, por 4, por 5. Por lo que sea, y de ahí tenés que ver uno multiplicador, con el mayor multiplicador. Con el que tiene el mayor multiplicador es el que vas a usar con tus cajitas. Obviamente ya le has puesto tolva. Voy a tratar de hacer un video donde haya gente que haya mega construcciones. Porque aquí hay gente que tiene unas mega construcciones del demonio. Que imagino que lo que yo tengo es una hormiga a la par de ellos. Ahí están, miren. Estoy vendiendo todo lo que me dan. Ahí está la otra. Vendí artículos. Ahí me dio 4.2 millones. Ahí les voy a explicar, les voy a enseñar todo lo que terminé. Vale, aquí es donde entra el empezar a destruir mi propia isla. Como les digo, tengo problema con una mano, no puedo ni siquiera hacer un cubo de nada. Así que ese sí, mi novio David va a tener que arreglarlo. Él es el que resuelve. Él resuelve. Y ese puto phantom, hay que quitar ese los phantom de la isla. Eso creo que es algo que no debería de haber.
Odio los fantos. Ahí está, si quieren ver el momento memorable donde destruyo mis propios generadores, pues ahí están, ahí las pueden ver. Ahí estoy mirando, lo pongo y le quito el agua. Lo que hice fue quitarle el agua, ¿cómo que llama eso? ¿Me ayudas, Robert? Ahí está. Ahí es cuando el momento crucial, cuando destruyo, le saco el agua, ¿cómo se llama? A mis generadores. Ahí estaban empezando a generar. Lo que sí creo que no tengo dónde ponerlas. Ya creo que ya no hay lugar. Ahí también está destruyendo todo. Ah, no, hombre, ya era feliz yo haciendo desorden. Ni modo. Mi amor va a tener que arreglar eso porque yo soy una manca, literal. Así que chicos, si quieren jugar Skyrim, como les digo, hay generadores gratis de entrada. Está tu isla de entrada, te la dan. Te dan con un generador ya puesto. Eso ya te lo dejan solo para que vos vayas poniendo, vayas rellenándolo con más generadores. Y si vos querés le podés aumentar. Son creo 32 a lo mucho. No, 30 generadores por jugador. Porque el otro también, antes de ese ya lo había puesto todavía ahí. No sé qué pasó ahí, pero me dieron. Ahí estaba viendo yo cuánto tenía. Estos eventos de minería terminado y todo eso. Podés ir a las guardas donde están las cajas. Ahí está. Está el lugar cajas. Eso es solo el selector de eso. La gente que le gusta pescar como a mí. La mina, esa es la que acaba de pasar, la venta de minería. Donde hay minerales. Todo eso lo vas minando. La guard también PvP para los que les gusta la PvP. Bueno, y ahí sigo arruinando mis cosas. Ahí está. Acaba de entrar alguien ahí. Está bien bonito. Yo nunca había entrado un Skyrim en mi vida. Pero me gusta vender. Así que esta me gusta. Ahí está. Lo único malo es que no te dan un fly. Creo yo que desde entrada, desde que tenés algún rango, deberían de darte fly, la verdad. Sería más atractivo. Allá anduve buscando un cubo para poder ponerle el agua otra vez, pero no, al final me dijo, déjelo así. Ya de por sí ya soy una persona destructora, así que ahí está y que quedó. Así que jueguen Bobcraft, jueguen Skyrim, está bien interesante. Hasta la próxima. Adiós.